Bueno, le decíamos feliz año a Bernardo Stamateas, primera visita en esta temporada. Gracias. Nuevo libro, mira, el amigo Bernardo, No me maltrates, cómo detener y poner límites al maltrato verbal. ¿De qué se trata, Bernardo? Justamente, del maltrato de palabra. Sabés que antes, siempre antes de un maltrato físico, hay un maltrato de palabra. Y ese maltrato de palabra es gradual y en general silencioso, en el sentido de que nadie se entera. Y hay gente que necesita lastimar con la palabra y maltratar. Son los clásicos maltratadores. O sea que el año pasado tuvimos muchos casos de que venían de violencia de género, donde siempre se empezaba por el maltrato verbal, ¿no? Tal cual. Y después subir la apuesta. La alarma, ¿no? Claro, la advertencia. Claro, era. Vos decís que si uno logra poner un freno en el momento justo, bueno, probablemente te zafe de todo lo más horrible que puede venir después. Fíjate, no solo en la pareja, Martín, fíjate el bullying en el colegio, el mobbing en el trabajo, troll, las redes sociales que no se salva a nadie. Entonces, el maltrato hoy es casi un entretenimiento y es parte, está instalado como algo más. Y las palabras lastiman, dejan cicatrices invisibles. ¿Cómo se pone el freno? Porque a veces hay una relación de poder. En un trabajo la hay, a veces cual. En un matrimonio, lamentablemente tal también, cual. Porque es el hombre el que tiene el poder económico y por ende domina desde ahí. ¿Cómo se pone ese freno necesario Exacto. para no llegar al maltrato físico? Mira, yo comparto acá 22 técnicas de asertividad que son mundiales, ¿no es así? De cómo podemos poner límites desde la palabra. Pero acá hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Toda persona que te maltrata, todo maltratador quiere sentir que tiene poder sobre vos. Entonces te pone el anzuelo, que es, te pega donde más te duele y de manera, no sé si les pasó, que alguien te insulta, te dice algo, vos te callaste, te fuiste, pues, ¿y por qué no le dije? ¿Por qué no le dije tal cosa? ¿Por qué no le hablé? Sí. Mirá qué bronca. Bajarte la autoestima, tocarte el ego. Sentir que tiene dominancia, que tiene capacidad de dominar, que tiene poder sobre tu vida. Entonces te pone el anzuelo. ¿Cómo sabe el maltratador si mordiste el anzuelo? De dos maneras. A ver. Si vos reaccionás de cualquiera de estas dos maneras, mordiste el anzuelo y el maltratador ganó. La primera es explotar. ¿Pero quién te crees que sos? ¿Qué te pasa? Te calentás y entrás en la misma de él, digamos. Exactamente. La agresión verbal. Sí, sí, exacto, sí. Perdiste. Mordiste ahí. Y la otra es quedarte calladito, no decir nada, bueno. Entonces te tragas la bronca, implotás por dentro, después mandás la emoción, porque las emociones no están en la mente, están en el cuerpo, y después te enfermas. Entonces hay una tercera vía, un tercer camino que se llama la conducta asertiva. Y hay muchísimas técnicas, algunas muy divertidas incluso. Lo importante es no engancharse. Una es develar el maltrato. Es decir, me siento maltratado. Poner en evidencia el maltrato. Ante el maltratador, decís, ante el decírselo. Maltratador, sí, pero cambiar el eje. Vos no decís, vos me maltratás, sino yo me siento maltratado. Ajá. Para que si el otro te dice que sí, ok, ya sabes las reglas de juego que van a perdurar para irte, obviamente. O sea, ya percibe que vos te das cuenta, o sea, que no estás en una situación de dominado. Hay algo, una situación que uno, inclusive hay como más estrategias o forma para defenderte o hacerte respetar ante un extraño o alguien externo. Pero cuando el que te maltrata es tu mamá o tu papá, que es una persona que por ahí muchas veces los padres que maltratan a sus hijos, siempre maltrataron a sus hijos y es como algo cultural y para ellos normal. ¿Cómo un hijo se hace respetar en ese aspecto? Mira, hay muchísimas formas, ¿no? Hay una muy buena que le tenemos que enseñar a nuestros hijos incluso, que estaría bueno practicar con nuestros hijos, que se llama frases de cierre. Y la frase de cierre es, para simplificarlo, es algo así. Cuando un compañero o alguien te insulta, levantar la mano, mirarlo a los ojos y decirle, no me hables así que no me gusta. No, pero vos, que no me hables así que no me gusta, y a irse. Es decir, ponerle un freno a la palabra y no engancharse. Esto es, no es fácil. Claro, no es porque fácil. Eso no te lo tragas también lo que te están diciendo, porque uno está cortando, pero lo estás asimilando. No necesariamente, le estás poniendo un límite desde la palabra y le estás diciendo que en esos términos vos no dialogas. Pero me parece bueno hablar de lo que planteó Dali, ¿no? Porque entre pares, suponete que nosotros somos compañeros, claro. Vos todos los días venís con una y con una, yo me la banco, o te puedo frenar bien y te digo, no, esto no me gusta, no me hables así. Ahora, si estás en una situación de dependencia, como un hijo ante una madre o un padre, y más si ese padre es violento, porque si no solamente hay maltrato oral, sino después maltrato físico, puede decir, no me hables así, y sabe que viene una piña o una mujer de su marido. Claro, bueno, pero cuando ya hay violencia física, ya la violencia ha crecido, hay que retirarse de la situación. Lo importante es poner los límites, empezar a poner los límites. No es fácil porque la violencia, hasta es un método de educación, entre comillas,
donde, cultural. Fíjate, la descalificación, por ejemplo, está instalado como parte de nuestra cultura, ¿no? Sí. Poniendo límites se controla al maltratador. Poniendo límites te cuidas vos. El otro va a seguir maltratando. Toda persona maltratadora expresa angustia que no sabe cómo sacarla. ¿Y qué pasa si vos le devolvés? Porque el que maltrata descalifica, sí, esencialmente, sí, ¿no? Ese sería un tipo de maltrato, la descalificación, claro, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo noto que a veces te prendés en la de descalificar al otro, ¿no? La respuesta es, ¿y vos que me hiciste esto, esto y esto? Como que te prendés en la guerra. Enganchaste, mira. Hay muchas maneras de descalificar. Por ejemplo, hablar en chiquito. Muy lindo el programita, ¿eh? La charlita, muy lindo el programita que están haciendo ustedes. También, sí, claro, por supuesto, claro. Reducir. La descalificación gestual, hacer caras, ¿viste cómo se va? Claro, ah, la burla. El hambrito. El robo de mérito. Vos estás acá porque yo te ayudé, porque si no, vos, ¿quién? Claro. O sea, vos no te ayuda a nadie. El robo del mérito. Lo importante, como te decía, no engancharse. Una técnica a veces para aplicar, porque ahí uno tiene que ir variando, ¿no? Ir eligiendo, es el humor. Que es una manera, solo la gente con buena estima se puede reír de sí mismo. Entonces cuando te dicen, no sé, una tontería, se te está cayendo el pelo, no, me está creciendo la cara. Vos sos medio tonto, mira, medio tonto los lunes, pero los martes soy tonto completo. Claro. Mostrarle que vos trascendés a eso, un camino. A veces hay que ignorar, hacer oídos sordos, dejar pasar, a veces tenemos que retirarnos, a veces tenemos que usar la técnica de espejo, que se llama, cuando alguien viene, viste esa gente hipersensible que te dice, yo me ofendiste, vos lo que me dijiste, entonces decirle, no, yo estoy ofendido. Claro. Es decir, hacerle una técnica ahora, de espejo. Bernardo, dijiste, no hay que engancharse, ¿no? Que esa es la clave. Uno, a todos, no sé, seguramente habíamos tenido alguna relación con alguien un tanto complicada, pero que te quedás puesto el día pensando, ¿y por qué no dije esto? ¿O por qué reaccioné así? ¿Cómo haces para no engancharse? Requiere mucha madurez. Sí. ¿No? O mucha terapia. ¿Cuál es la clave? Sí, no es fácil. Mira, todos hemos sido maltratados y de alguna manera hemos maltratado. Lo importante es poder identificar y ponerle esos límites que te decía a los distintos tipos de maltrato e identificarlo. La crítica, la descalificación. Pero, ¿sabes qué, Bernardo? Hay como dos caminos. Por un lado, yo puedo intentar poner este freno que vos decís con las distintas herramientas. Sí. Pero por otro lado, mi procesión va sigue yendo por dentro. Claro. Es decir, quizás yo hago una humorada con lo que vos me tirás, pero me si me golpeó, y la humorada es nada más que una pose para está muy bien para la pregunta. Marina, la inteligencia emocional es saber cuál es la mejor reacción a esta situación en concreto. Es decir, que uno no va con el librito y una técnica y la aplica. Claro. Vos, por ejemplo, estás manejando, ¿no es así? Sí, porque en la calle te pasa de todo. Claro, alguien te cierra, el tipo sale sacado, manejó mal el tipo, sale sacado. Vos le decís, pero mirá dónde sale un palo, te rompe la cara. Sí. Entonces, tal vez, lo mejor es decirle, te pido disculpame. Disculpame, hermano. No te vi. No te vi, claro. Porque claro, cuando uno está enojado, pero la corteza prefrontal, que es la capacidad de evaluar, de razonar, se bloquea. Bueno, eso es lo mejor, seguramente a alguno le ha pasado cuando te para la policía. Y si vos le discutís al tipo, no, estaba el semáforo amarillo, o no, iba a 60... Si vos, en cambio, yo tomé la postura de decirle, discúlpeme, oficial. La verdad, discúlpeme, no lo vi. No me di cuenta. Y ya la charla arranca de otra manera. Claro. ¿No? Si vos como que te reconoces. Pero esa es la humildad. La humildad siempre también es buena. Claro que sí. Reconocer el error. Pero a ver, me parece bueno esto, porque lo que plantea Toti está buenísimo como consejo. Yo digo, siempre es una variable que no controlás. No solo la policía, que es una autoridad en la calle, sino también el que maneja otro auto. Ahora, ¿qué pasa como lo que planteaba Marina? Cuando uno está en el seno de una relación común, frecuente, puede ser en el laburo o en tu propia casa, y vos siempre bajás la cabeza, te vas intoxicando también. Sí, implotás, Martín, explotás por dentro, te enfermás. Por eso hay que ponerle límite. Si vos estás en una relación laboral donde te descalifican, te maltratan, porque ¿qué le pasa a mucha gente? Descalifica. Agarra a alguien en un grupo, eso se ve mucho en los trabajos, agarra a uno y le da el mensaje para los demás. Sí, claro. Te usa de ejemplo. Claro, el mensaje es, ojo conmigo porque yo soy mejor que ustedes. Es una situación de dominar el poder. Ahí uno tiene que evaluar si vale la pena seguir en ese ámbito, porque el dinero que vas a ganar lo vas a gastar en el tratamiento después. Claro. Entonces uno tiene que poner en la balanza, ¿vale la pena estar en un vínculo con este nivel de maltrato o me tengo que salir? Lo mismo en la pareja, uno tiene que evaluar. Y jamás bajo ningún concepto permitir ser maltratado. ¿Y qué pasa cuando te maltratan los chicos, los más chicos? Algo que cada vez veo más en la calle. Sí, sí. Chiquitos de 5 años que le pegan a los padres
Porque esos padres tal vez quisieron ser amigos de los chicos siempre y claro, nunca pusieron el límite. Claro. Mira, nosotros tenemos tres cerebros, Martín. Un cerebro, que es el cerebro más primitivo que tenemos, que es el cerebro, se llama reptiliano, es el cerebro de supervivencia. Por ejemplo, si ahora entra acá un león, por decir algo, se va a activar ese cerebro. Funciona 125 milisegundos, menos de un parpadeo. Salimos corriendo. Salimos rajando todos, ¿no es así? Porque no piensa ese cerebro dice, ¿me muero o vivo? Actúa. Claro. Exactamente, actúa. Entonces, hay un segundo cerebro que es el emocional, que es el que decidimos, el que sentimos. Y un tercer cerebro que es el que analizamos, pensamos y razonamos. Entonces, cuando el jinete, le dicen en neurociencias, metafóricamente hablando, cuando la corteza prefrontal, cuando el jinete está estresado, no funciona y demás, uno actúa por instinto. Entonces, cuando uno crece funcionando con ese cerebro, donde todo es vida o muerte, el otro es un enemigo que hay que destruir. Entonces, hay que dar recursos de palabra para poder poner en palabra, aprender a resolver conflictos, a no jugar quien es más fuerte, sino jugar cómo juntos podemos resolverlo. Sí, el maltratador, chicas, el maltratado, como padre, perdón. Sí. Si el maltratador antes fue maltratado, sí, por eso maltrata. Tal cual. El maltratador ha sido maltratado, pero no todo maltratado se hace maltratador. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué es maltratador ese padre? ¿Porque no es consciente del daño que hace a sus hijos? ¿Por qué es maltratador? Por muchísimos factores. Te diría baja estima, fundamental, inseguridad y un elemento también que se llama frustración. En general, cuando uno está frustrado, ¿qué es frustrado? Guardás, como una latita de gaseosa que de que te levantás, ya viajás en el tren mal, llegás al trabajo, te insultan. ¿Y ese padre es consciente del daño que le hace a sus hijos o no? Ese padre es consciente del daño que hace y como no tiene recursos desde la palabra para buscarle soluciones y demás, actúa. Obviamente también intervienen Bernardo, variantes de la cultura y demás, ¿no? Gracias por el libro, ¿eh? La verdad, interesantísimo, como siempre, y todas las conductas asertivas que da para no engancharse y para ver mejor, de eso se trata. Gracias, amigo, que tengas un muy buen año. Y te esperamos. ¿En el verano hay charlas? Siempre, siempre hay charlas. ¿En dónde? Ahí en José Bonifacio, 332, ahí estamos. Bueno, gracias, Bernardo.